Liga Femenina Endesa. Patrocinador principal, Endesa. Instituciones colaboradoras, CSD y Universo Mujer Baloncesto. Mira, te envío a Pablo, que es la primera vez que viaja solo, ¿vale? 6 añitos tiene. Es todo un orgullo llevar a bordo a los campeones del mundo. Tengo una persona que está a punto de ser padre. Tiene que embarcar urgente a Madrid hoy. Aguantad todo lo que podáis. Renovamos saludos desde el pabellón Santiago Martín con este tercer cuarto que está a punto de arrancar entre Tenerife Clarinos y Embutidos Pajar y el Bembibre. 33-37 el marcador por el momento, con un Embutidos Pajaril que ha pegado un arreón importante en el segundo cuarto y ha emulado la cifra de puntos que anotó el Tenerife Clarinos en el primer cuarto. Eso ha llevado del 17 a 37 puntos al Embutidos Pajaril Bembibre. ¿Dónde ha estado la diferencia? En la capacidad puntuativa de un Tenerife Clarinos que ha perdido su máxima referencia, o sea, en este caso se ha desdibujado conforme han avanzado los minutos, como es Aysa Separ, una jugadora que en este caso quizás puede estar también padeciendo el cansancio de haber viajado en el día de hoy a la isla de Tenerife después de esa ventana, después de los partidos disputados fuera de la isla, y en este caso pues lo puede pagar en esa forma. Empezaba muy bien Aysa Separ, vamos a ver qué es capaz de ofrecer en este tercer cuarto y sobre todo cómo es capaz de revertir la situación o no César Aneas, que ya invita a esa conjura de las suyas que están preparadas para salir y que van a entrar en pista a través de Andela Delic. También vemos por ahí a, en este caso, a Cristina Roxani, Isaskun García, Aysa Separ y, cómo no, también Io López. Por parte del Embutidos Pajariel, ya vemos sobre el parque a Silva, que va a ser la encargada de dirigir a las suyas. También vemos a Ana Palma. Cómo no, a Vanessa Austin, que va a ser la pívot. Por ahí también está Elena López, así como Erin Whalen. Ese es el quinteto del Embutidos Pajariel. Se levanta Palenikova. Como decíamos, Cristina Roxen, era Palenikova la que entraba en este tercer cuarto, perdón, en esta segunda parte de partido, donde en este caso vamos a ver cómo se reparten las marcas. Va a estar interesante el baile o la pareja de baile de que le toque, en este caso, danzar junto a Vanessa Austin, que se planta ya en el 460, donde en principio va a fajarse ahí con Io López. Mantiene la zona 2-3 el Tenerife Clarinos, que tanto rédito le dio en los últimos compases del segundo cuarto. Interesante la apuesta de César Aneas. Bueno, para Austin, la mueve bien. Qué buen movimiento del Embutidos Pajaril. Lástima que ese lanzamiento de Eri no entrara. Aysa Separ, qué movimiento, se bloqueó a continuación el pick and roll de Lich. Qué buena ahora el intento de Austin, perdón, de Separ. Bueno, para Austin, Elena López la mueve, intenta marear a su oponente. El Embutidos Pajariel Bembibre. No para Austin, que se revuelve, no anota ahora. Io López ahora defensa. De momento está sabiendo frenar en estas primeras acometidas a Vanessa Austin.
la estadounidense. Se levanta así par de tres al hierro. Vamos a ver quién se queda la bola. Decía Palenikova que salía de ella. Se también reclama Sipar. Pero la bola finalmente para el conjunto visitante, que ya acumula tres victorias en lo que va de competición. Y busca su cuarta. Quiere eludir esas plazas bajas. Por lo pronto ya, según hemos comentado en esos primeros cuartos de partido, vemos a otro embutidos Pajarel Benvibre. Muy diferente. Para ello tiene a estiletes como la ex del Cádiz, la CEU. Vaya chapa ahora, vaya tapón de Io López sobre Erin Whelan. Pero como decíamos, la ex del Cádiz, la CEU, Ana Palma, que para eso ha recalado en las filas del embutidos Pajariel. Más dos puntitos para el embutidos Pajariel, que se va a seis. Palenikova, ahí está la de Eslovaquia. Avanza Isaskun García. Isaskun García que manda, que comanda, que coge la batuta. La deja sobre Palenikova. De nuevo la bola que regresa como un boomerang. Ahí sobre Palenikova. Se levanta. Triple, 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 triple. De Andela Delic. Elena López, Elena López. Qué buen cambio de mano, de ritmo. Y esa canastita de dos. Qué bien, Elena. 3-6, 4-1. Manda de momento en el electrónico el embutidos Pajariel Benvibre. Bola de Delic. Palenikova que se atreve. Vamos, que no sea por otra cosa, pero anota. Qué buena. 38-41. Se pone a 3 el Tenerife Clarinos. Pulgada a pulgada, piano a piano. Se equivoca, ahora bien seguido la bola, la línea de pase por Sipar. Sipar, 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 más dos. Lleva 12 puntos. Y se pone con 40-41 el marcador. Esto está que arde, qué bonito está este encuentro. Te lo contamos a través del canal FEB, del canal de la Federación Española de Baloncesto. Elena López la mueve. Austin, ahí está, se levanta, no hay quien le diga nada. Ahora sí es verdad que López no la pudo detener. Ahí había que cometer falta o si no, resignarse a sacar de línea de fondo. García, Sipar, está Sipar, se quedó ahí, falta de ideas y también falta de fuerzas cuando hay canasta, y muy buena por parte de Erin Whelan, que pudo recibir incluso falta. Whelan, jugadora estadounidense, con pasado en Nueva Zelanda, en el Mainland. La pierda del Tenerife Clarín, a punto de recuperarla Io López ante Austin. Estaba tan cerca el embutidos, en este caso el Tenerife del embutidos. Elena López de tres, al hierro, rebote largo, se marcha. Pero estaba tan cerca, estaba a un punto. Y en un pestañar, en un abrir y cerrar de ojos, vemos ese 40-45. Ese más 5 para el conjunto del embutidos Pajariel. Y Saskun. Y ahí está, la misma pareja que antes, el mismo guión se repite, como de un déjà vu se tratase. Isaskun García con Palenikova, bloqueo directo por parte de Diego López, la continuación, el pick and roll, vamos a ver si sale. No, lástima. Se lamentaba Diego López, la bola para Willen, triple. Ahí está, el 40-48. De 8 se va el embutidos Pajariel. Palenikova se atreve de 3. Y vale el triple de Palenikova. 43-48. De nuevo a 5 se prepara Cristina Roxani, la de Hungría. Qué buen movimiento de Austin. Captura el rebote y acaba anotando por perseverancia. Y dice César Aneas, no, esto no me gusta. Necesito defensa férrea, mano dura sobre Vanessa Austin. Y por eso ha llamado a Esther Montenegro, que ya está preparada, igual que Cristina Roxani, para entrar también. Va a haber cambio por parte del embutidos Pajariel, si no me equivoco, entrará Ainhoa Lacorsana. El rebote para Delic, lista ahí, ofensivo, para Palenikova de tres, se la juega toda, vamos. Y ahí está, saca de más rédito, saca oro para Palenikova. De verdad que me está gustando mucho, sobre todo por intentarlo, por perseverar.
Ahí está César Aneas, que dirige algunas palabras a Io López. Se producen los cambios ya mentados y la que se abandona el parque por parte del embutido espajarial es Ana Palma. De 7 vence el embutido espajarial Benvibre. Y Saskun García, a la bola, Roxani. Roxani sobre Palenikova. Palenikova que intenta irse. Ahí falta personal. Bien vista, y en este caso es la segunda falta personal de Io López. 4-3-5-0. Ahí está César Aneas dando instrucciones también, moviendo a sus figuras para intentar hacer jaque mate, o por lo menos jaque, y que sea jaque mate una vez se concluya el partido. Está Cristina Roxani sobre Esther Montenegro. Vamos a ver la bola para Delic, que la estamos viendo siempre cayendo, como si de boya se tratase, llevado el argot del waterpolo, cayendo mucho en la pintura. Elena López la mueve bien, se la juega Willing, triple, ¿qué digo triple? Triplazo de Iri Whalen. 4-3-5-3, se va de 10 el embutido espajarial Benvibre. Se la juega Esther Montenegro, triple, 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 triple. Como nos gusta un falla ambos equipos, las muñequitas danzando de lo lindo. 4-6-5-3. Willen que no se atreve, pero sí lo hace de 2 más 2 para ella. Buen momento también de esta jugadora, una Willen que lleva 12 puntos ya. Tras Austin es la máxima realizadora del partido. Y también con el permiso de Aisa Separ. Andela Deli lo intentaba hasta la cocina. El rebo se lo queda Willing, que está llevando todo el peso del partido. Buena parte de la corsana para Austin, que está así que no la falla. Contra tablero como mandan los cánones. Tiempo muerto solicitado por César Aneas. Mucho que corregir y ya empieza a hacerlo. Con este 4-6-5-7 más 11 es la máxima renta en lo que va de partido para el embutido espajarial Benvibre, que ha salido muy, muy enchufado y que ya lleva 20 puntos. 20 puntos, y ahí está de nuevo ese intento de recalcular la ruta por parte de César Aneas, que llegaba sustituyendo a Claudio García. Claudio García, que era una nueva etapa también como técnico del Clarinos, pero que no ha terminado de salir y cuajar bien la cosa. Y eso ha llevado también ahora, en este caso, pues a ver un nuevo inquilino en el banquillo. Un banquillo porque ha pasado Raquel de manera esporádica e incluso Foncho en la temporada pasada, que ocupaba otras funciones y que relevó solamente en una franja de la temporada a Claudio García, que fue el que la culminó, el que terminó la pasada campaña. A punto ya de reanudarse el juego, con 3 minutos para el término del tercer cuarto. Y con la máxima renta para el embutido espajarial Benvibre. Aunque sí es verdad que, bueno, un Tenerife Clarinos que no sirva como excusa, ni mucho menos. Pero sí es verdad que ha sufrido muchísimos cambios. Más allá de los que estábamos comentando, entrenadores y demás. Sí es verdad que muchas jugadoras han abandonado la isla. De esas llamadas a ser, pues, fundamentales, ¿no? La última de ellas, Tijana Kribasevic, jugadora con muchísimos puntos en sus manos y que en este caso, pues, que no ha decidido, han llegado a un acuerdo entre las dos partes para rescindir su contrato. Roxanyi. Y Saskun García está en la cocina, qué lista ahí. 2. Vale la canasta. Y va a tener tiro libre adicional. Buena respuesta, buena manera de salir tras el paso por el banquillo, tras ese tiempo muerto. Y Saskun García no va, el rebote a puntito de quedárselo a Esther Montenegro. Vamos a ver a quién se lo queda, para ti, para mí. Parecía que estaba viva esa bola. Willen, la movía para Janen. Willen de nuevo, no se atreve, pero busca la esquinita a punto de perderla, sí salió. Lástima ahora que Laura Westerik no pudiera captar ese balón. Jugadora internacional con los Países Bajos. Y que también ha estado presente en esta última ventana FIBA.
Isacu García. La mueve el Tenerife Clarinos. Aprieta muchísimo la defensa individual del Bembibre. Montenegro que no se levanta, no puede, no la dejan. Pero busca, tienta la suerte, encuentra canasta. Bien ante Anina Illane, aprovechándose de que ahora está en el banquillo Vanessa Austin. Vuelve a reducir renta, Willen se levanta, más dos. Madre mía, qué manita. Ya nos habían avisado de que esta jugadora es muy, muy peligrosa desde el 6'75 y también desde ese poste alto. Y así lo está haciendo. Se levanta Isacu García de tres, al hierro, rebote por ahí, no, a la Corsana. Y a atacar. Y ahora vemos a Pepe Vázquez diciendo, calma, 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 que no hay prisa. Vísteme despacio que tengo prisa. La Corsana se levanta, no le hace ni mucho caso. Agotaron tan solo 14 segundos de posesión. Y Gabi Osote que se prepara para entrar en la pista. También se prepara un cambio por parte del embutido Pajariel Bembibre. Isaskun. Ahí está Isaskun. Delic se levanta de tres. Triple. Cristina Roxany. 53-59, se pone a 6. Willing, que esta sí es verdad que no la anota, pero coge su propio rebote y acaba anotando. Eso es lo que no puede suceder. Y así lo reclama también, lo reprocha César Aneas. Pasividad en la brea, que se diría en términos y en la jerga luchística. Cristina Roxany. Bola para Palenikova, que se levanta el hierro. Rebote para quién, para... ¿quién si no? Madre mía, ¿cómo está? Whelan, que sigue puntuando. La valoración debe ser ya una locura auténtica. La recibe. La deja su compañera Ainhoa La Corsana. Hay falta personal de Esther Montenegro. En este caso es la segunda falta personal, la tercera ahora. Y cambio, entra Gabi Osete en detrimento de Isacu García. También entraba, vemos ahí, Io López en detrimento de Esther Montenegro. Y minutos ahora para Ana Palma en el embutido Pajaril Bembibre. La Corsana. Ahí Janen, que hace bloqueo directo. La Corsana, esquinita, se levanta. El triple, 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 triple. Triplazo auténtico, se va a acabar con 53-64, más 11 para el conjunto dirigido por Pepe Vázquez. El embutido Pajar y el que finiquita este cuarto con muy buena nota. El Tenerife Clarinos, que tiene que experimentar un arreón si no quiere que se le vaya este partido muy importante ante un rival directo por eludir las plazas bajas de la clasificación en la Liga Femenina Andesa. Volvemos de inmediato. Jugadoras a vista, comienza el último cuarto en el Santiago Martín. Mucha tela por cortar.
Y ahí lleva el Clarinos las tijeras en la mano para ello. Vamos a ver si es capaz de llevarse este partido y sumar así su segunda victoria de la temporada escolista. Por el momento, buena canasta para empezar, no está mal. Delic, más dos, se pone a 9 el Tenerife Clarinos. Ahora toca defender con uñas, con dientes, con todo. Ana Palma. Para la Corsana, esa bola. La que dirige la batuta, se queda sola, no se atreve con el triple. A puntito de perderla, llega Gabi Osete para robarla. Bien Gabi Osete, muy lista ahí. Experiencia de un grado. Shepard, esquinita para Nicoa de 3. Al hierro, lástima. El rebote para la Corsana. Ante Gabi Osete, ahí está. La doble cero. A la Palma. Ahí está. Es del Cádiz, la CEU. Defensivo ese rebote. Manda. Quedan 6 segundos de posesión. Balón a la esquinita. Ahí está. No va. Io López. No la puede rescatar. Y acaba saliendo esa bola. Qué lástima cuando parecía que se podía hacer con ella el conjunto del Tenerife Clarinos. Nina Janen. Qué buena asistencia. No la supo aprovechar Laura Westerik. Y ahora habrá saque para el Tenerife Clarinos. Bola para Gaby, que pide a Separ que se hunda. Al menos se mete ahí en los 5 metritos. Recibe la bola. Vuelve a Gaby Osete. Ahí está Gaby. Ahí está la Balear. Esquinita Delic de 3. Se va a larga, lástima. Y ahí va el embutido Spaj, Ariel Benvibre, que está realizando un fantástico partido en el día de hoy para llevarse lo que sería su cuarta victoria de la temporada. Bloqueo directo de Ana Palma. Como se mueve también Ana Palma sobre la pista. Qué lista, qué inteligente. A punto de perder la hora del embutido Spaj, Ariel la vino a rescatar. Se la juega sobre la bocina. Qué triplazo desde su casa, sin mando a distancia, pero con esa bola que la convierte. Qué manera de hacerlo fácil. 5-5, 6-7, más 12 para el embutido Spaj, Ariel Benvibre. Hay falta personal ahora de la Corsana, de esas que son evitables, evidentemente. Ahí está Separ, manteniendo ahí alguna conversación con Juan Morales, con el primer técnico. Primer árbitro, perdón. Cristina Roxañi, bloqueo de Diego López. No vio la continuación. Hay falta personal de nuevo. La punta de la primera falta personal a la Corsana. Ahí está. El saque para el Tenerife Clarinos. Delic. Ahí va Delic, que pide movimiento. No hay bloqueo. Sí, un aclarado. Shepard. Shepard, que a puntito de levantarse. Qué buen movimiento. Qué buena asistencia para ahí a López, que convierte. Gabi Osete, que presiona. Muy bien Ainhoa la Corsana. Vaya duelo también el que estamos presenciando ahora. Balón para adentro. Qué buen pase. Sin embargo, no acabo de creérselo la jugadora del embutido Spaj, Ariel. Ahí se hace para ahora. Corre calles auténtico. Aquí en Los Majuelos, en San Cristóbal de la Laguna, donde te llevamos y te contamos la novena jornada de la Liga Femenina Endesa, que enfrenta a Tenerife Clarinos, embutidos Spaj, Ariel Benvibre. Dos equipos que pelearon hasta el final de temporada por la permanencia. Al final se la quedó el conjunto que hoy visita en la cancha del Santiago Martín. No va esa bola de Cristina Roxani, que buscaba el triple. Sin embargo, la bola acaba en Delic. Separ, Delic de nuevo. Delic para adentro, pintura. Io López. Io López, que bien, pintó. Se va largo. Separ de nuevo. Y se levanta Separ, no pudo ser con canasta, pero sí que va a tener tiros libres. Y que valga ahora la aclaración, la nota aclaratoria. No logró el Clarinos esa permanencia en la pista, pero sí en los despachos. Separ, desde el 460, se levanta, más uno. Vuelve a ponerse por debajo de los 10 puntos de diferencia el Tenerife Clarinos.
remando contra viento y marea. Ahí está el segundo, también lo convirtió. Presión en toda la pista, cambiando la defensa. También creo que eso ha dependido de que no esté en la pista Austin. Bola que llega a buena lanzadora como Janina Janer. Sin embargo, el rebos para el Tenerife. Gaby. A ver qué se inventa Gaby Osete. Agotó y se prepara Vanessa Austin. Precisamente la hemos invocado. Ahí va el triple, pero no. Rebote para Ainhoa La Corsana. Y ahora Pepe Vázquez por enésima vez pide calma a las suyas. Que agoten la posesión. Que el crono juega a su favor. Con ese 59-67. 6 minutos para el término del partido. Qué buen movimiento de Janen. La de Tampere. Otra jugadora finesa que comparte nacionalidad con Vera Pirtinen. Se levanta Sipar. Triple. De Sipar para poner a 7 a su equipo. 6-2, 6-9. Con la palma. La mueve ahora. Embutidos Pajariel. Se mete prácticamente en la pista. César Aneas viviendo con muchísima intensidad. Como no puede ser de otra manera este partido. La Gaby Osete ahí que comete falta personal sobre la jugada número 24 sobre Anina Ajanen. Y doble cambio. Entra Silva y Huelen en el Pajariel. Se marcha La Corsana y Palma. Y en este caso pues vemos como Roxanji abandona la pista y deja su lugar a Palenikova. Y también entra, ¿quién? La pareja de Vanessa Austin, Esther Montenegro. Tenemos la pareja de Austin, porque ya Austin está preparada para entrar. No lo ha hecho ahora, pero lo hará ahora una vez que lance estos dos lanzamientos. Anina y Jane va con el segundo, también va para adentro, vale. Y ahora sí se produce el cambio. Bien medido, bien leído por parte del staff técnico del Tenerife Clarino. Sobre todo porque ahora cualquier punto es determinante. 6-2, 7-1, son 9 puntos. 5 minutos lo que resta. Ahí va Aisa. Aisa para Esther Montenegro. Esther Montenegro para Gaby Osete. Desde el 460 se levanta esa valía de 2, pero no va. Y el rebote es para Silva. La de Caracas, la venezolana. La directora de juego. Vesterik. Silva. 10 segundos lo que le resta. Ahora es cuando hay que atacar. Es lo que dice Pepe Vázquez. Austin se levanta. ¡Qué canasta! Vanessa Austin, es muy difícil defender eso porque, claro, te lleva, te va metiendo debajo del aro y luego se separa con ese tiro en suspensión, muy difícil de defenderlo. Rebote para Whalen, fácil, 4 minutos 30 segundos para el término del partido, 6-2, 7-3, Canal Feb, novena jornada de la Liga Femenina Andesa, Pabellón Insular de los Deportes, Santiago Martín. Whalen recibe el bloqueo directo por parte de Austin. Y ahí está Austin, dos más para ella, determinante esta jugadora. Tiempo muerto en pista solicitado por César Aneas. 6-2-7-5, se han ido de 13 en un momentito. Cuando lo tenía ahí prácticamente a tiro de piedra el Tenerife Clarino. Y es que parece que con poco el Embutidos Pajariel pues es capaz de sacar muchísimo rédito, sacar distancia. Y en este caso, pues llevar el partido donde les interesa, ¿no? Ahora cada jugada tiene que ser aprovechada al máximo. Yo creo que es uno de los mensajes que transmitirá el técnico Pepe Vázquez. El mensaje a sus jugadores será eso, que practiquen y hagan lo que quizás ha faltado en algunos compases de partido, que eso es lo que ha llevado y ha alentado al Tenerife Clarinos pues a llevar un poco la voz cantante. Y es precisamente en eso, en atacar a partir de que queden 10 segundos, de agotar prácticamente la posesión. Y evidentemente si no anotas, no le das tantas opciones de remontada al conjunto oponente, que ve cómo se va consumiendo el crono, que sigue por detrás, entra el nerviosismo y ahí es verdad que se acogotan las jugadoras. Así que creo que quizás ese es el mensaje que dará Pepe Vázquez, porque es lo que hemos visto también en base a su lenguaje corporal. Y en este caso, pues César Aneas a buscar todo lo contrario. Que pasen cosas, agitar el partido,
a que sus jugadoras se atreven, que miren a canasta, que seleccionen buenas opciones, todo eso que se dé en simultáneo, pues conlleva la remontada. Son muchas cosas y evidentemente por eso pues es muy complicado, sobre todo cuando el embutido Pajariel se ha plantado con Vanessa Austin, que está comandando sobre todo el ataque del equipo visitante. Se para. Balón en juego. Con 4 minutos para el final del partido. Roxanne, ahí está, la dorsal 9 del Tenerife. Clarín recibe falta personal por parte de Austin. En este caso es la primera falta personal. Es curioso, ¿eh? Es curioso porque es una jugadora que ha intervenido muchísimo en el juego, pero que apenas lo ha hecho en defensa, al menos de manera legal, ¿no? O ilegal, mejor dicho. Ahí está Monti. Monti. La deja sobre para el Nikova. Para el Nikova, que alota de 2. Para ponerse a 11 puntos. Vamos a ver qué defensa se incrusta ahora el Tenerife. Clarín, nos parece que de momento va a mantener a Esther Montenegro liberado para lo que haga. A la merced de Vanessa Austin. Y hay falta personal, muy protestada también por parte de César Aneas. Y es la primera de Isaskun García. También curioso, ahora que no haya visto ninguna falta personal. Y ahora vea la primera. Hola para Laura Besteri, que ahora la tiene por ahí Vera Pertinen. Willing. Se levanta el rebo para quien hasta 3 jugadoras le caían encima. Sin embargo, se la lleva Willing. Madre mía, qué imán tiene esta jugadora. Y qué claro tiene lo que tiene que hacer en cada momento. Qué manera de mirar a canasta y convertir de 2 puntos. Y ahí está el triple de Aysa Separ. Para el 6-7-7-7. No ha dicho su última palabra el Tenerife Clarinos. Austin la mueve ahora con pausa, con detenimiento, con cariño. El embutido Pajaril Benvibre. Ahí está. Weylen se levanta de 3. Imposible. Vamos. Si la anota. Silva, ahí está la venezolana, de nuevo, dispone de 14 segundos ya menos, quedan 8 de posesión. Elena López, que se prepara para ingresar en la pista. A todas estas, Silva se levanta, a puntito de anotar, no quiso entrar esa bola. Ahora que juega a favor del Clarinos. Y ahora corre Isaskun García. Se incorpora a modo de tráiler Esther Montenegro. Ahí está el bloqueo indirecto por parte de Cristina Roxanne, se levanta el hierro. Quizás era esa la opción. Avanza el tiempo y sigue por delante el embutido Pajariel Benvibre. Cuando restan 2:05 para el término del partido. Santiago Martín, 6-7-7-7. Silva la dejó de aquella manera, más por intuición que por otra cosa. Y falta en ataque del embutido Pajariel. Hasta 3 jugadoras cayeron prácticamente al mismo compás. Y ahora sí Elena López, que entra en pista en detrimento de Laura Besterik, la holandesa, la ex del Pallacanestro. Es crucial lo que pueda hacer el Tenerife Clarinos ahora. Si le queda una opción, es ahora. Si pasa un tren, es este. Si se le escapa ya, será irreversible prácticamente el marcador. Isaskun García, la encargada de llevar ahora la batuta. Bueno, para Palenikova. Bloqueo directo por parte de Monti. Ahí está Palenikova hasta la cocina. ¡Qué buen movimiento! Hay quizás pasividad en la brega por parte de la defensa del embutido Pajariel. Se pone a 8. El Tenerife Clarinos, que sigue confiando. Ahí está Roseli Silva. Willing. Los balones en momentos apretados, en momentos pues de máxima tensión para los jugones. En este caso por eso ha llegado a Willing, aunque hay tiempo muerto ahora. Con 1 minuto y medio para el final del partido. Con 8 puntos a favor del embutido Pajariel Benvibre. Y con una novena jornada que tiene mucho en juego. Una novena jornada en la que ya conocemos resultados finales, como es el Spar Girona 62, Cuchabán Araski 64, el ya mentado Euskotren IDK frente al Durán Maquinaria Ensino 60-69,
Movistar Estudiantes 85, Spar Gran Canaria 79, el Valencia que se paseó ante el Barça 91-34, Lointegue Guernica Vizcaya 62, Perfumerías Avenida 60 y el Casademón Zaragoza que se impuso ante el Cádiz Aseu por 65-61. Por conocer lo que sucede también en el Innova Leganés Osono Global Jairis, un partido que marcha en estos precisos instantes con 91-80 y alcanza ya el final de partido, con lo cual también es el final ese 91-80. Por conocer un único resultado de esta jornada, y es este que le estamos ofreciendo en directo a través del canal FEB y que enfrenta al Tenerife Clarinos y al Embutidos Pajaril Bembibre con el marcador de 69-77, favorable a las jugadoras de Pepe Vázquez, que dio instrucciones, que aprovechó para un poco también de dar esas consignas. Saben que va a ser un equipo mucho más agresivo a través de Palenicova el Tenerife Clarinos, y en eso hay que medirse mucho. Balón en juego para Silva. Roselis, Elena López, ayudarán en esas funciones de dirección de juego. Elena, Huelen, que se atreve, no entiende de nada sino de triple. Triplazo auténtico que pudo definir el tanteador, en este caso a favor del Embutidos Pajariel Bembibre. Qué triplazo de Huelen. Sí, para que se atreve al hierro, quizás era esa la última opción. Cuando va a restar 1 minuto 60 segundos para el final de partido, 69-80. Gana el equipo visitante, que se va a llevar su cuarta victoria, salvo hecatombe de Tenerife. Elena López. Bien, buen robo ahora en esa línea de pase espectacular. Monti. Y hay dobles por parte de Esther Montenegro. La hemos visto cometer pasos dobles. No es común en Esther Montenegro, pero sí es verdad que quizás es el reflejo de este Tenerife Clarinos, ¿no? Ahora momento para sustituir a Vanessa Austin, para pensar y velar armas de cara a las próximas 48 horas cuando va a tener otro nuevo partido estos dos equipos. Y ahí falta en ataque. No sé si la ha cometido la Corsana. Efectivamente, es la segunda falta personal de la Corsana. Con 42 segundos en el marcador y prácticamente ya la remontada que se hace una utopía para el conjunto de César Aneas. Palenikova, que lleva la bola. Bloqueo de Roxanyi, que se libera. Intenta buscar la bola. Agotaba el bote. Isascu García. Monti, ante Weiling. Isascu García en la pintura. Se levanta, recibe falta. Bien buscado. Se lleva un golpe en su rostro, en su boca, para ser más concretos y más exactos. Y ahora César, que pide la presencia de Isascu García, de Separ, para saber lo que hacer y cómo afrontar lo que resta del partido, que son tan solo 27 segundos. Pero obviamente aquí hay que tener en cuenta también el básquet averaje. Que no te hagan más puntos y que tú puedas hacer y acercarte. Y evidentemente buscar la victoria por más diferencia, una mayor diferencia a domicilio. Esther Montenegro, que anotó de uno y esta también, con lo cual dos. 9 puntos. A ver qué hace ahora el Tenerife Clarinos. Que va a defender, evidentemente, la Corsana. Falta personal de Palenikova. Sus más y sus menos ahora César Aneas con el colegiado Juan Morales. Diferencias que existen, pero desde el respeto siempre. Esa sonrisa de César Aneas. 7-1-8-0. Es el tanteador. Lo que resta son 15 segundos de partido. Ahí está la Corsana. La Corsana que ingresa. A ver, a punto de perderla. Sí, porque la recupera. Ahí lucha. Qué presumible falta, Lucha y la bola favorable para el equipo de Pepe Vázquez, que se va a llevar la victoria. Restan 8 segundos. Va a intentar ampliar la ventaja. A través de Roselis Silva. La ex del Celta. Elena López, 6, 5, 4, se acaba el triple al hierro. El rebote se lo queda el Bembibre, se la juega la Corsana, se acabó el partido. Resultado final favorable al Embutidos Pajariel Bembibre, Tenerife Clarinos 71, Embutidos Pajariel Bembibre
80. Gran puesta en escena este Bembibre. No sabemos si va a pelear por las cotas altas, si va a tener opciones de meterse también en esa copa. Parece complicado, pero obviamente no creo que pase apuros por salvar la categoría. Un equipo mucho más compacto, mucho más hecho de lo que era la temporada pasada. El Tenerife Clarino sí es verdad que tiene mucho que mejorar, algunas piezas que recuperar. No sabemos si tiene que también incorporar nuevas al roster que ahora comanda César Aneas. Una victoria en su haber, colista de la categoría, el Bembibre que toma aire. Esto ha sido todo desde el pabellón insular de los deportes. Santiago Martín con Jura del Clarinos en el centro de la pista. Con ella nos despedimos. Tenerife Clarinos 71, Embutidos Pajar y el Bembibre 80. Buenas noches, sean felices. Liga Femenina Endesa, patrocinador principal Endesa. Instituciones colaboradoras CSD y Universo Mujer Baloncesto.